Hola, has decidido abrir el perfil de esta plataforma interactiva. Ya eres un usuario. Solo necesitas escribir tu contraseña y estaremos compartiendo sobre tecnología durante 27 minutos. Aceptar y ya iniciamos. Balón de fútbol con inteligencia artificial, tecnología de fuera de juego semiautomática, medios avanzados de enfriamiento para estadios, instalaciones completamente desmontables y con acceso para invidentes. Son tan solo algunos de los desarrollos tecnológicos que vimos durante la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. Nos guste o no, las nuevas tecnologías han llegado al fútbol para quedarse y transformarlo. Sobre ello hablaremos hoy en Plataforma Habana. Si te interesa el tema, mantente conectado, pues con esta aplicación queda abierto el foro debate. No olvides dejar tu comentario porque estaremos dándole seguimiento durante esta conexión. Y con esta descarga, ya iniciamos. La tecnología en el fútbol está revolucionando la forma en que lo concebimos. Poco a poco va dando lugar a un cambio en el modo en que los equipos de fútbol profesional optimizan sus rendimientos, sus entrenamientos y sus encuentros, pero también incide en el mejoramiento de sus ingresos a través de otros canales, su relación con los aficionados, los ingresos por retransmisiones, el control de las entradas o la gestión deportiva del equipo de fútbol. Las zapatillas inteligentes constituyen un desarrollo tecnológico de interés en el mundo del fútbol, pues la tecnología se aplica en el calzado que utilizan los jugadores en el campo de juego, provistas de un sensor que se coloca en la suela. Este calzado es capaz de registrar todos los movimientos del jugador en un ángulo de 360 grados para obtener información sobre su rendimiento. Asimismo, puede medir algunos parámetros adicionales como la potencia de un disparo. Lo que más beneficia a los jugadores es que las zapatillas inteligentes son muy livianas y por lo tanto permiten movimientos más ligeros. Al terminar el partido, las zapatillas se conectan al computador y se obtiene la información recogida por el sensor. Al igual que las zapatillas, los balones inteligentes tienen un sensor en su interior que se puede conectar con distintos dispositivos. Estos constituyen otro desarrollo de avanzada, sobre todo si tenemos en cuenta que permiten analizar la trayectoria, velocidad y potencia del balón, entre otros parámetros. Esto al mismo tiempo que es posible grabar los lanzamientos para transmitirlos en los dispositivos. Durante un partido, su principal función es la de poder determinar si el balón ha traspasado las líneas del campo de juego. En el campo de las innovaciones deportivas, destacan también las tecnologías que promueven la salud de los jugadores y el monitoreo de los signos vitales. Así lo reconoce el sitio enter.co. Entran aquí un número de elevado de dispositivos que controlan desde la temperatura hasta el ritmo cardíaco de los futbolistas. Se utilizan durante los partidos y los entrenamientos para asegurarse de que el futbolista se encuentre en un estado óptimo de salud. Además, son útiles para prevenir enfermedades y lesiones. Para conocer más sobre la relación entre fútbol y tecnología, mantén tu conexión con Plataforma Habana. La detección automática de goles es un medio técnico para determinar al instante si el balón ha rebasado o no en su totalidad la línea de meta. Información que ayuda a los árbitros a tomar una decisión definitiva. La información se transmite en un lapso de un segundo, lo que garantiza una respuesta inmediata por parte del equipo arbitral. Ellos son los únicos que reciben la indicación en su reloj. El sistema utiliza 14 cámaras de alta velocidad instaladas en la pasarela del estadio o bajo su cubierta. Los datos de las cámaras se utilizan para generar una animación en 3D a fin de mostrar la decisión tanto por televisión como por la pantalla gigante en el interior del estadio. Desde su puesta en marcha en 2014, esta tecnología ha sido un elemento fundamental en el mundo del fútbol. En el siguiente link te ofrezco otros datos de interés sobre el tema que nos ocupa hoy. Entre los adelantos tecnológicos más conocidos y polémicos se encuentra el árbitro asistente de video, o VAR, por sus siglas del inglés Video Assistant Referee. Es el sistema tecnológico que se utiliza para asistir a los árbitros frente a cualquier duda que tengan sobre una jugada. Para ello, se usan cámaras colocadas en el campo de juego y un grupo de árbitros adicionales que se encarga de revisar todo lo que sucede en el campo de juego para alertar al juez o ayudarlo a resolver una jugada incierta. A través de las distintas cámaras, los árbitros pueden analizar el partido desde distintos ángulos para obtener una visión mucho más amplia de las intervenciones de los jugadores y el balón.
En la era del VAR y del Big Data, para analizar cada uno de los movimientos de los jugadores durante un partido, los entrenamientos se han sofisticado hasta límites que aquellos futbolistas míticos de los 90 jamás habrían imaginado. Ya no es suficiente con trotar por el bosque o subir y bajar las gradas del estadio. Ahora, en cualquier equipo de élite, lo habitual es encontrarse a los futbolistas vistiendo un chaleco inteligente con GPS que permite a los preparadores físicos medir a través de una aplicación el esfuerzo, la distancia recorrida, los giros, la aceleración y otras variables para analizar y mejorar el rendimiento de los jugadores. Así lo ve Maldo, experto en deportes de la serie El Futuro es Apasionante de Vodafone, quien estuvo entrenando junto al Leganés, uno de los equipos de la exigente Liga Santander, para comprobar si efectivamente este tipo de dispositivos pueden ayudarte a rendir como un profesional. Soy Maldo y hoy en El Futuro es Apasionante voy a probar un chaleco como este que está revolucionando el mundo del fútbol. Hasta hace muy poco, los entrenamientos de fútbol no habían cambiado en casi nada desde la época de nuestros abuelos. Cronómetros, ejercicios de atletismo y gimnasia, hasta que el deporte más practicado del mundo empezó a dejar paso a la estadística, los datos y gadgets como el chaleco GPS. Exactamente ese top negro que veis todo el rato en el pecho de los jugadores profesionales. Bueno, Sergio, esto ya es una imagen habitual, ¿no?, de los entrenamientos de cualquier equipo profesional. Eso es. El top. GPS. El GPS. Todo preparado. Todo preparado. Mira, yo te voy a decir una cosa. Llevo 14 años sin tocar una pelota de fútbol. ¿Crees que puedo llegar a estar preparado para estar mínimo un poquito como un futbolista profesional? Veo que es un gran reto para mí, pero te va a sorprender lo que podemos sacar con esto. Sergio Martos es uno de los preparadores físicos del Club Deportivo Leganés, uno de los clubes de la liga. Uno. Bien. Rápido. Eso es. Sal, acelera, acelera. No llego, ¿eh? Manténlo. Bien. Rápido. Paso. La aplicación de la tecnología GPS a lo que es el entrenamiento, en este caso deportistas de fútbol, lo ha cambiado y lo ha revolucionado completamente. Además, la utilización de estos chalecos hace que en el día a día nosotros podamos controlar las variables del entrenamiento que son importantes para nosotros. Al final, el entrenamiento para un futbolista es la herramienta que tiene para rendir más en competición. Sabemos si está rindiendo no solo a la misma intensidad, sino de la forma que luego él se desenvuelve en la competición. Como bien puedes ver aquí, distancia, que en este caso hemos recorrido 1,79 en una sesión bastante corta de 25 minutos, pero la velocidad, que además es bastante importante a la hora de motivarte a ti, a la hora de plantear un nuevo entrenamiento mañana. En este caso hemos alcanzado 29 kilómetros por hora. ¿Eso qué tal está? ¿Eso está en los estándares de la liga? ¿Cómo anda? Está muy, muy, muy bien. Además, en la posición de central que hemos intentado entrenar, hemos intentado ajustar específicamente el entrenamiento, ha salido bastante, bastante bien. Eso es. Perfecto. Salgo. Si te digo la verdad, me siento muy observado, porque al llevarlo notas físicamente que lo tienes, es cómodo, ¿eh? Y eso creo que me motiva más, fíjate. Perfecto. Acciono, segunda acción, salto y acelero. Bueno, ahora sí que te veo aquí en el centro de operaciones. ¿Cómo trabajáis después de un entrenamiento o de un partido si se han puesto el peto los jugadores? Es la traducción de forma objetiva y con números de lo que hemos visto en el entrenamiento. Sí que es cierto que el fútbol va evolucionando, cada vez va siendo más físico, cada vez el rendimiento físico va importando mucho más. De ahí viene la importancia de los chalecos, de los dispositivos GPS, que nos están aportando una base de datos muy, muy, muy importante a la hora de plantear el entrenamiento. ¿Con esto podríamos, por ejemplo, detectar o prevenir algunas lesiones? Precisamente el control post-lesión que intentamos hacer nosotros siempre es para que utilicemos esos datos para la prevención de lesiones. Por ejemplo, tú en el entrenamiento lo has hecho perfecto y lo has hecho muy bien, así que no tendríamos que añadir más. Pero en caso de no haber llegado a los objetivos, para la siguiente sesión, pues plantearíamos una serie de tareas que incrementasen, pues bien, la velocidad, como hemos dicho. Específicas con el futbolista. Específicas con el futbolista. A
Ahora sí que vamos a ver cómo funciona el Big Data dentro de un club deportivo profesional y, sobre todo, después de las métricas que hemos visto dentro de este sensor GPS, a ver si estoy preparado y el míster me da una oportunidad para jugar en el partido de entrenamiento. ¡Zúmbale! A partir de ahora voy a estar completamente controlado por el equipo técnico del Club Deportivo Leganés. Esta tecnología tiene también esa parte psicológica, ¿no? A veces. Sí. Porque a veces le pones el peto y el jugador ya se siente más controlado. Totalmente. Tiene esa información que hay que utilizarla en buena medida. Y yo creo que es importante porque al final lo otro antes se hacía pues por sensaciones, por percepciones. Que me toca recoger la portería, la que portería, no me voy a librar. Sí, sí. Venga, va, que yo os dirijo, chavales, muy bien, ¿eh? Monitorización inteligente. Partidos que han cambiado gracias a un arbitraje más preciso y digital. Así como el uso de cámaras en cada esquina del estadio se encuentran entre los adelantos tecnológicos que hacen parte de la evolución del deporte rey. Para conocer más sobre la evolución de las tecnologías en el fútbol, abrimos esta puerta de enlace con el pasado. Monitorización inteligente, partidos que han cambiado gracias a un arbitraje más preciso y digital y cámaras en cada esquina de los estadios. Estas son las 5 tecnologías más sorprendentes que han cambiado al fútbol en los últimos 10 años. Aquí vamos. En la posición número 5 tenemos los zapatos especialmente diseñados para el deporte rey. Y es que la evolución del calzado de los futbolistas ha sido imparable y empujada con fuerza mundial tras mundial. El rediseño más importante de las zapatillas comenzó en la década del 2000, cuando se dejó atrás el cuero para dar paso a nuevas mezclas de telas más ligeras que repelían el agua. Adidas y Nike hicieron populares sus franquicias Predator y Mercurial. Nike utilizó al brasileño Ronaldo para desarrollar los Mercurial y llevarlos a otro nivel, siendo estos botines de los más populares gracias a estrellas como Cristiano Ronaldo. En la actualidad, estos zapatos son mucho más anatómicos, más ligeros y están hechos de materiales desarrollados en laboratorios que otorgan más velocidad. Algunos jugadores incluso tienen sus zapatillas diseñadas de forma personal y muchos equipos han implementado chips para la medición de los datos de movimiento y la fuerza de las patadas que acaban en gol. En la posición número 4 tenemos la mejora del entrenamiento de los jugadores y es que aunque las normas de la FIFA no permiten la monitorización directa durante los partidos, de puertas para adentro sí pueden utilizar la tecnología que quieran para sacar el mejor provecho de sus jugadores. El mejor ejemplo es el de la selección de Alemania, que utiliza el software Adidas MyCoach Elite Team Systems, que monitoriza a los jugadores mediante una pequeña celda de datos colocada en un bolsillo cosido de la camiseta cerca del omóplato del jugador, así como otros sensores y un chip GPS. Después de entrenar por varios años con esta tecnología, el equipo se coronó campeón en 2018 tras golear a Brasil 7-1 y de derrotar a Argentina en la final. Podría parecer que no es tan importante, pero en la tercera posición tenemos una decisión crucial y es la evolución de la comunicación en todos los partidos. Todo comenzó en 2006 cuando la FIFA permitió el uso de auriculares para que los árbitros y jueces de línea pudieran comunicarse entre sí de forma inmediata. Más tarde, los equipos siguieron pidiendo cambios y por fin, en 2018, lograron obtener comunicación entre el cuerpo técnico, lo que permitió que quienes estaban dentro y fuera del campo pudieran conversar en tiempo real, permitiendo que el personal técnico y médico pudieran valorar rápidamente lesiones o tomar decisiones de cambios en momentos cruciales. En la posición número 2 tenemos una tecnología que permitió no solo a los equipos entender mejor cada partido, sino que también a quienes los veíamos por televisión. Y es que a partir del Mundial de Rusia 2018, la FIFA permitió que los equipos recibieran 3 tabletas otorgadas a puestos claves para entender lo que sucedía en cada jugada. Estos dispositivos tienen acceso al sistema de seguimiento y rendimiento electrónico utilizado por la federación y que permite a través de cámaras inteligentes instaladas
ver con un retraso de 30 segundos todos los datos de una jugada y de un jugador. La Liga y la Premier League utilizan otras tecnologías que también permiten a los partidos y a los televidentes ver la información en tiempo real, lo que sin duda ha cambiado la forma de disfrutar el deporte rey. Y en la posición número 1 se encuentra el VAR, la tecnología que consideramos ha revolucionado por completo el fútbol desde su implementación. El árbitro asistido por vídeo se implementó por primera vez en un torneo de forma oficial en 2016, aunque su bautizo a sangre y llamas sucedió 2 años después en el Mundial de Rusia 2018. Esta tecnología tiene como objetivo ayudar al árbitro principal a evitar errores graves durante un partido, aunque solo puede utilizarse si surgen 4 supuestos establecidos por la FIFA: goles, penaltis, tarjetas rojas y errores de identidad. En el Mundial de Rusia 2018 tuvo momentos definitivos como en la propia final, cuando con el partido entre Francia y Croacia empatado 1-1, el árbitro fue advertido de una mano del croata Ivan Perisic en el área. El colegiado se acercó al monitor que estaba en la mitad del campo, vio una repetición y sancionó el penalti, cambiando el destino del campeonato, que Francia ganó 4-2. Hemos seleccionado este top 5 basándonos en las tecnologías que más influencia han tenido en cambiar, para bien o para mal, el fútbol en los últimos 10 años. Puedes dejarnos tu opinión en la sección de comentarios y ver más información del deporte y la tecnología en cinet.com/s. La tecnología resulta un complemento indispensable para obtener mejores resultados deportivos. El pasado año, el fútbol cubano adquirió medios tecnológicos en busca de ese objetivo. En el siguiente video, ampliamos sobre el tema. El fútbol cubano adquirió medios tecnológicos que permiten la identificación de rendimientos de sus jugadores a nivel de clubes y con la selección nacional. Esto también es un esfuerzo realizado por la federación para adquirir esta información, y terminados los partidos tenemos un reporte estadístico detallado de la selección como equipo y de jugador, tanto en su club como en la selección nacional. El acceso a estos medios permite seguir la consecutividad de cada jugador en sus respectivos clubes, así como el trabajo que mantienen en cada convocatoria del combinado nacional. Esta tecnología nos permite evaluar la preparación, evaluar el trabajo en la cancha, errores que cometemos, las virtudes de nuestro contrario, y así también el estudio del contrario. Resulta muy útil también para el estudio de los rivales y así establecer la táctica en cada partido. Esta tecnología también nos permite tener información de los contrarios que vamos a jugar, saber los puntos altos, jugadores, por dónde se mueven en la cancha, y permite que se tracen estrategias para enfrentar partidos posteriores. Queríamos hacer énfasis en este aspecto porque damos respuesta también a uno de los aspectos que teníamos deficiente y que forma parte ya de la estrategia que está trabajando el fútbol cubano, y es una respuesta que se le está dando a esta deficiencia. Actualmente el Real Madrid encara una de las obras más importantes de su historia, la renovación total del Santiago Bernabéu. Según las proyecciones, el estadio se convertirá en el más moderno del fútbol mundial, con tecnologías únicas a nivel de cuidado de césped, cobertura exterior, entre otros detalles. En los minutos finales de Plataforma Habana estamos subiendo una nueva información para que la compartas con tus amigos y seguidores. Este recinto deportivo se inauguró el 14 de diciembre de 1947 y tiene un aforo actual de nada más y nada menos que 81.044 espectadores, por lo que la UEFA lo tiene clasificado como un estadio de élite. Los artífices de esta mega construcción fueron los arquitectos Manuel Muñoz Monasterio y Luis Alimani Soler, además del ingeniero estructurista Carlos Fernández Casado. Esta no es la primera vez que sufre cambios, ya que tuvo remodelaciones en los años de 1982 y en el periodo entre el 2001 y 2006, además de otras 4 ampliaciones. El proyecto millonario en el que Florentino Pérez, el actual presidente del Real Madrid, trabajan ya desde hace algunos años, está cerca de ser una realidad.
Este proyecto está dividido en diferentes etapas que constituyen muchas cosas que cambian. Nos encontramos, por ejemplo, con áreas como la digitalización, la ampliación de su museo, sus tiendas, mejoramiento de accesos, entre muchas, muchas cosas más. El nuevo Santiago Bernabéu, diseñado por la compañía GMP Arquitectura, L35 Arquitectura y Rivas & Rivas Arquitectos, comenzó las obras del proyecto en 2019 y se prevé que terminen en el año 2023. La innovación en la nueva arquitectura contará con una cubierta fija y otra retráctil, que se abrirá y cerrará en nada más y nada menos que 15 minutos y que permitirá que todas las plazas estén protegidas del sol, la lluvia y el viento. O un nuevo videomarcador 360 para que todos podamos ver cuando el Real Madrid golea a los equipos. Además, sumará 3.000 espectadores más de aforo, gracias a los 12 metros de altura a los que hay que sumar 1.000 plazas reservadas para personas exclusivamente con discapacidad. El nuevo estadio presentará una imagen envolvente y vanguardista, gracias a una piel de bandas de acero y líneas variables que permitirán iluminar y proyectar imágenes. Esta nueva imagen además supondrá un cambio urbanístico considerable en la zona que ocupa el estadio. Por un lado, un nuevo espacio urbano en el Paseo de la Castellana en forma de plaza de 20.000 metros cuadrados existirá con zonas verdes en el lugar del actual aparcamiento y otra de 5.500 metros en la esquina de la calle Padre Damián. Por otro lado, la calle Rafael Salgado se convertirá en peatonal, facilitando así de esta forma el acceso al campo. Tendrá dos nuevas torres, un hotel de lujo, el derribo del centro comercial actual para poder dar paso a unas nuevas galerías en el interior, nuevas tiendas, la ampliación del museo y un nuevo museo interactivo y zonas de ocio sin incrementar la edificabilidad que pudiese causar un agravio para los vecinos. O sea que todo va a ser amigable y los vecinos también podrán disfrutar de la vista. Florentino Pérez aseguraba así que esta transformación lo convertirá en un ejemplo de los grandes recintos deportivos a nivel internacional. Estamos ante una gran oportunidad para convertir además nuestro estadio en una gran plataforma tecnológica que sirva para relacionarnos con nuestros aficionados y que protagonice una transformación digital. Contaremos con un espectacular videomarcador de 360 grados que será uno de los elementos emblemáticos del nuevo estadio Santiago Bernabéu. Queremos, en definitiva, que sea el gran estadio digital del futuro. Competir con los grandes clubes millonarios de hoy en día es casi imposible, incluso para un gigante como lo es el equipo merengue, por lo que hay que buscar la manera de adaptarse, con el firme deseo de que esta millonaria construcción no solo suponga ingresos en los días de partido. Real Madrid realizó todo un proyecto integral que engloba más allá de lo deportivo. Dentro de las remodelaciones, como ya lo mencionamos, se encuentra el del césped retráctil, donde la empresa de entretenimiento Legends será uno de los principales responsables de convertir al Bernabéu en el mayor centro de eventos de toda Europa. Por el césped retráctil nos referimos al sistema en el que el Real Madrid cambiará su feudo por un recinto adaptable para cualquier situación. Florentino Pérez desea traer los eventos como la Copa Davis, conciertos de todo tipo, conferencias internacionales, la NBA o incluso el Super Bowl de la NFL a un Bernabéu que en un poco más de 60 minutos, gracias al invernadero subterráneo que ya se encuentra instalado, podrá cambiar su césped natural por una cubierta que se adapte a cualquier desafío, lo cual se pretende que esto ocurra en 150 eventos al año. En cuanto a Legends, quien es el gran aliado del Madrid en este sueño y que sin duda es el principal responsable de que el estadio genere dinero prácticamente a diario, se sabe que la empresa norteamericana será la encargada de comercializar el alquiler y distribución de los locales que serán instalados en el anillo exterior que reemplaza desde hace ya varios años la fachada del viejo Bernabéu. Patrocinadores del club y de las mejores marcas de todo el planeta negocian ya con el Real Madrid desde hace meses para poder tener un lugar cuando las obras lleguen a su fin. El Estadio Santiago Bernabéu será el mejor estadio del mundo al momento en el que se inaugure. Tendremos que esperar a que se abran las puertas oficialmente para que podamos apreciar todos los nuevos vestuarios, la zona de prensa y las 5.000 butacas extras que llegarán a un aforo de 85.000 espectadores por encuentro y que sumado a la modernización del recinto hará que el Santiago Bernabéu trabaje día y noche para darle al club nuevos activos por un valor cercano a los 400 millones de euros cada 12 meses. El deseo de modernizarse, de competir contra los clubes más ricos del mundo y de esos clubes que la están rompiendo en el mercado con fichajes estratosféricos y de situar a este equipo como una pieza más importante en el fútbol mundial,
se mezclan con un estadio Santiago Bernabéu que muta desde la primavera del 2020 y que en unos años no solamente se convertirá en el estadio del Real Madrid, también será el mayor centro de eventos deportivos y multitudinarios de toda Europa y del mundo. Pero tú dime, ¿qué te parece este estadio? ¿Crees que será el mejor recinto deportivo del mundo? Bueno, coméntame aquí abajito tu opinión como aficionado merengue. Y si no lo eres, coméntame aquí tu opinión como aficionado de la belleza que conlleva una construcción y remodelación como esta. Hasta aquí este recorrido por la red de redes. Visita nuestro canal de YouTube, perfiles de Facebook, Twitter, Instagram y déjanos tu comentario. Posiciona información, compártela y da like. Recuerda que Plataforma Habana es un espacio interactivo donde la contraseña es libre y los contenidos son sin amenaza de virus.